Let's start the praying. Vamos a iniciar con el rezo. Good morning, everybody. Oración de la mañana. María Corredentora. El objetivo de la oración es para que Dios nos dé la gracia de sostenernos, la fuerza para mantenernos firme y la fuerza de voluntad para seguir hacia adelante. La oración de la mañana, pues como todos ya lo sabemos, comenzamos nuestro día con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, todos tienen que persignarse, ¿no es cierto? Estoy observándoles por las cámaras. Nuevamente comenzamos nuestro día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones de este mes ya las conocemos, pero las volvemos a leer. Son para que Dios bendiga a todas las madres de familia, dándoles salud y bienestar, para que Dios tenga misericordia de todo el mundo ahora que seguimos enfrentando la pandemia del COVID-19. Y también para los que están solos, asustados, desanimados y tentados de la desesperación, para que tomen la mano de la Santísima Madre y crezcan en la fe, confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Y también pues las intenciones que cada uno de ustedes tengan en su corazón y en su mente, pueden decirlos en forma silenciosa o entre ustedes mismos. La reflexión del día es Flor del 20 de mayo, María Corredentora. Vamos a leer aquí, yo les voy a mencionar a sí mismo a estudiantes y van a dar lectura, por favor, en completo orden. Vamos con alguna voluntaria o voluntario que quiera dar lectura a la meditación del Flor del 20 de mayo. Alguien Rodríguez. Eileen Rodríguez, por favor, ¿puede leer lo que es la meditación? Flor del 20 de mayo, María Corredentora. Lea, por favor. Eileen Rodríguez. Llegaron los días del Calvario para el Hijo, el Cristo y también para la Madre. Cristo se entrega, María se entrega y entrega el Cordero de Dios en oblación de amor. ¡Qué dolor! La madre sigue el rastro de la santa sangre en la calle de amargura. Golgota busca en su dulce Jesús la preciosa mirada del niño alguna vez acunada. El Cristo, su Cristo es una sola llaga. Es una sola llaga y como miraba su corazón traspasado, y como miraba su corazón traspasado, también sangre derramada al ver tragedia sagrada. Veía los clavos como taladraban aquellas manos que un día la acariciaban, y aquellos pies que tanto caminaron las últimas escuchaba. Y su última mirada, su madre amada, solo amor, confesaba. Su último latido, el de su hijo que había perdido. El padre le pidió que Abraham ofreció. Pero ella tomó ese cáliz y lo bebió hasta el final. Perdón, María, porque sola te dejamos, porque no queremos nuestro pequeño calvario. Perdón por preferir solo vivir para mí, lleno de egoísmo y vacío. Perdón por decir que mi cruz es pesada, si tú por mí has sido también clavada espiritualmente, la madre clavada de su cruz, el hijo. Y todos esos clavos debieron ser míos. Ya, con esta meditación del día de hoy, María Corredentora, no, nuevamente nos enfocamos y nos damos cuenta el gran amor que es de una madre. Mucho más el amor de la Madre de Cristo, nuestro Señor, ¿no es cierto? Oración. Oh María Dolorosa, oh Madre Corredentora, hazme un alma piadosa que esté junto a ti en el Calvario y permíteme participar del dolor de la cruz para ser como tú, para asemejarme al Rey y así poderlo ver. Amén.
La florecilla para este día es meditar sobre nuestro destino de corredención junto a la Madre, que nos enseña el camino de la cruz y nos invita a recorrer junto a su Hijo Jesús como ella lo hizo. Vamos siempre a meditar, ¿no es cierto? A meditar, a ver el amor tan grande que es una madre. Por eso el mes de mayo es un mes dedicado a la Virgen María y a la vez dedicado a demostrar el amor de lo que una madre da a sus hijos. ¿Cuál fiel ejemplo el de la Virgen María, ¿no es cierto? Una madre, madre de Cristo, madre nuestra. De esa misma manera, con ese mismo amor, pues tenemos que recordar el amor que dan nuestras madres hacia nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar el día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición para que la recibamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, luego de este rezo, let's continue with the class. And let's talk something before start the class. Ok, let me stop the praying.